Nacho, ¿cómo van a salir los toros? A ver cómo se va a presentar la cabeza del remate, o sea, en tríos, en dúo, y cómo van a salir las vacas. Los toros salen como siempre, en tríos, pero se vende la elección. O sea que vos podés elegir uno y hacer una oferta por uno e ir vendiéndolo de a uno. Hay gente que viene a buscar mucha cantidad, entonces obliga por dos o por los tres. Eso va a ser siempre igual, pero se da prioridad a quien quiere elegir. O sea que eso, los toros salen siempre con el mismo sistema, se venden de a trío, solamente que va a estar el video de cada uno de los toros y no los toros en la pista, ¿no? Y las vacas salen en lotes de a 9 y hay un lote de 8, ¿no? Son 44 vacas. Así que, digamos, nosotros hacemos los lotes así chicos para que se puedan hacer ofertas por ahí la gente de más cerca o la gente de la zona, que por ahí una jaula es un número que le queda grande o por ahí tiene algún ahorro. Bueno, claro, haciéndole de a 8 o de a 9 puede prenderse en la puja y puede hacer ofertas. Y bueno, se lleva las mismas vacas que usamos nosotros en la cabaña, así que la verdad que es una buena oportunidad. Sí, y de paso, Nacho, para el chacarero chico, nosotros acá tenemos 500 chacras, uh-huh, o más, se puede armar un lotecito lindo, o sea, mejorar su plantel. Claro, sí, hay mucha gente que está reponiendo, que vende, claro, que saca vaca gorda y dice, bueno, hago el esfuerzo y me compro una vaca, es una vaca que le va a durar años en el campo, que viene de un planteo productivo similar al que tenemos en esta zona. Nosotros tenemos el campo acá en Saladillo también, así que la verdad que es una buena oportunidad y siempre hay gente, y bueno, y ahora nos han llamado mucho, incluso, digamos, hay algunos candidatos firmes, sí, que tienen campos, que son encargados de campos de otros, y bueno, y quieren tener su propia vaca como un sistema de ahorro, así que la verdad que se abre el juego a un montón de gente, y desde ya que nosotros tenemos clientes nuestros que están buscando mucha vaca y vienen también, así que bueno, nosotros, por ejemplo, el año pasado la compraron acá a unos productores pasando barrales, que es un productor, un español, que cosa, pero siempre compra, las vacas siempre van acá cerca y están y van a, muchas veces de esas vacas se pueden hacer toros tranquilamente porque nosotros le damos servicio con los toros que usamos en la propia cabaña, así que es una vaca que la verdad que es una muy buena oportunidad de negocio, ¿no? Nacho, con la financiación, ¿cómo van a hacer? No hablamos nada, hoy tampoco hablamos nada sobre el tema de financiación, tarjeta, ¿cómo está la cosa? Sí, mirá, hay muy buena financiación. Nosotros siempre damos 60 días libres, bien, y 6% de descuento por pago contado, que se entiende dentro de la semana siguiente al remate, ¿no? Esas son las condiciones que se dan casi desde el remate 1 y siempre las respetamos y nosotros no nos prendemos en eso de vender por plazo ni de, siempre tenemos condiciones que para el tipo que es productor son condiciones muy buenas y bueno, hoy las seguimos respetando y damos esos 60 días. Con las tarjetas, operamos con casi todas las tarjetas, pero básicamente tenemos Procampo, Agronación y Galicia. La tarjeta Galicia Rural, entre el 5 y el 7% a 180 días. O sea que bueno, pues sobre todo en la vaca se pone muy interesante, porque hoy comprar vaca con 180 días de plazo no existe en ningún otro lugar. Así que nosotros ofrecemos esos 180 días con gastos de entre el 5 y el 7%, dependiendo de la tarjeta, pero la verdad que es una muy buena posibilidad de financiar. Vos pensás que el remate es el 3 de julio, y se paga el 3 de enero, ¿no? O sea que bueno, el 3 de enero del 2021. Cuando pensamos todas las cosas que pueden llegar a pasar de acá al 3 de enero del 2021, la financiación se pone muy interesante, ¿no? Un ternero ya de un año y pico. Sí, y las vacas ya paridas. Bueno, hay la verdad que es buena la condición esa de los 180 días con la tarjeta, que en el 2019 y en el 2018 las tasas eran muy altas. Ahora las tasas se pusieron muy competitivas y la verdad que es para aprovechar. Pues los toros también, las mismas condiciones. Sí, todo sale con 60 días libres, 6% de descuento pago contado, que eso es lo que da las cabañas. Y están los 180 días con las tarjetas que mencioné y con esos intereses. Así que toros y vacas, los dos. No se va a poder entrar, ¿no? La rural, ¿cómo van a anotar a la gente? No, mirá, hay una lista. Nosotros tenemos clientes que son de la zona y que no vienen de zonas complicadas, digamos. Hay una lista de personas que vamos a entregar tanto en las bajadas de la ruta como en la entrada a la rural, que se va a controlar temperatura desde ya, pero además se va a controlar que tengan el barbijo, se va a controlar todas las condiciones de. Y las personas esas que van a entrar van a ser muy pocas. Y después, bueno, sí, va a entrar personas de las casas consignatarias y de que son los que van a tomar las ofertas.
y del Rosgán mismo, y bueno, y de las propias cabañas. Pero bueno, la posibilidad de clientes es muy acotada, estamos hablando de unas 20 personas, ¿no? 25, digamos, y esa lista se va a entregar con nombre completo, DNI, lugar de procedencia y bueno, y todos los datos de la persona se van a entregar en los días previos al remate para que haya un control. Lamentablemente, y bueno, y hay que aclararlo porque que la gente que venga y diga, mirá, estoy por Saladillo y quiero darme una vuelta o estaba en el coso y voy, esa gente no va a poder entrar. No habiéndose acreditado, porque siempre nos pasa que nos llaman en ese momento y nos dicen está tal afuera que quiere venir, que quiere ver los toros. Lamentablemente hay que acostumbrarse a esta nueva situación y a esta nueva normalidad que esa persona no va a poder entrar si no se acreditó antes, ¿no?